y desde México estamos exportando a Estados Unidos y a Canadá. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos y está creciendo mucho la exportación de México a Estados Unidos. Entonces, ellos no quieren que se abra por completo la frontera de su país y están estableciendo condiciones para que solo se pueda importar, que solo pueda importar Estados Unidos acero, aluminio de México, que se produzca en México, que no llegue de otras partes. Entonces, es parte de la decisión que han tomado en Estados Unidos cuando nos hicieron la propuesta, pues nosotros pusimos dos condiciones, una que no se hablara de países, que no llevara dedicatoria la resolución y se aceptó. Y lo segundo es que en el caso de México, por una situación muy especial, se requiere de acero, de aluminio de Brasil y tenemos muy buena relación con Brasil y se acordó de que Brasil va a tener un trato especial en el caso de la importación de acero de México, de acero procedente de Brasil hacia México y de acero que pueda tener componentes y aluminio que pueda tener componentes que se originen en Brasil. Eso fue lo que se logró. Esto debe pensarse también en el mediano, en el largo plazo, para que se invierta en México.